todos los que piensan que soy egoísta, yo siempre me mantengo firme. Nunca he insultado a un artista, ustedes van creyendo un bulo de que ahora soy poco humilde, que ya no soy como antes y lo recalcan con tildes. Y solo porque me han hecho canciones, no pueden creer a nadie sin tener las dos versiones. Cualquiera puede inventarse razones. Si soy tan poco humilde, porque sigo contestando teniendo 4 millones, dándole retweet a muchos de mis suscriptores. Conozco a muchos de ellos, siempre les doy corazones. Yo hablo con algunos que hacen videoreacciones, siempre dispuesto a ayudar incluso con las donaciones. Dicho esto, no sé por dónde empezar. Voy a aclarar todas las cosas y mentiras que se inventan los demás. Tengo tantos temas pendientes para contestar que no tengo tiempo para uno concreto, así que hago ese dispara todos y así lo tenéis como pato. El títere, yo soy tu titiritero. Lo tuyo solo es interés. Mira, te tengo tetera de miedo, porque tú si eres tetera de bueno, mi amigo Pepero. Pepero comiéndome huevos, y empiezas a contar un chiste, me quedo dormido antes de que lo acabes entero. Tú no querías que se metieran contigo por ser tartamudo. Olvidaste tus inicios y ahora te volviste un chulo. Y ahora resulta que tú haces lo mismo que los que te dieron por culo, ya que solo buscas fama y conmigo lo tienes crudo. Porque ninguno de todos mis fans es tan vendido como para suscribirse a tu canal. Insultaste y le faltaste el respeto a los demás. Sería una deshonra que algún bomber pasará a llamarse chap. Te metiste con ellos porque no pudiste conmigo, pero mis fans son fuertes como yo porque son de los míos. Te dieron tan duro que mejor ni opino. Te vi frustrado y llorando por Twitter, mi amigo. Y luego acabaste borracho llorando en el Insta haciendo estas stories de crío. Para insultar a mis fans, primero tienes que matarme. Solo escucho bla bla bla, ya sabes dónde encontrarme. Hablando de distrack, el tuyo es pésimo. Por cierto, quieres matar a este zombie, pero el zombie ya está muerto. Si salgo de la tumba, no es por necrofilia, es porque pienso devorarte junto a toda mi familia. Los desprecias, te metes con ellos diciendo que...